Lo que para ella sería disfrutar una fiesta terminó siendo una pesadilla que terminaría con su vida de una manera atroz. La violencia de su trato al morir se evidenció en el hallazgo de su cuerpo 3 días después de su desaparición, que en lamentable estado fue hallado en una alcantarilla de un terreno de exploración petrolera en el corregimiento El Llanito. Era viernes 17 de julio del año 2020. María Angélica Polanco salió a encontrarse con su expareja Arlington Polo Ariza, un trabajador de la industria del petróleo, quien al parecer intentaba restablecer su relación con la maestra. Mi hija ya cumple 2 años de que fue vilmente asesinada por una persona que no tuvo la mínima consideración, siendo la mamá de su propio hijo. Ese tipo no sabe el mal que le causó a esa familia, a esos niños, a su propio hijo, quien es hoy en día un niño normal, pero triste. Desde ese momento, su familia no volvió a ver a María Angélica Polanco. Hasta 3 días después de esa noche de viernes, su cuerpo fue encontrado con marcados signos de trato violento que al parecer la llevaron a la muerte. Su familia logró identificar que se trataba de ella por su ropa y por algunos signos físicos que lograron dejar establecer de quién se trataba. La justicia en este momento, la verdad, a nosotros pues no nos han dicho nada como familia. Solamente hemos escuchado también en las noticias donde nos dicen que él está entre los 3 más buscados feminicidas, ¿sí? Él está de primerito ahí, esperando de que alguien lo denuncie, lo vea y lo entregue y haga justicia, y se pueda hacer justicia. Su ex esposo, tiempo después, terminó siendo el principal sospechoso del asesinato, quien desapareció de Barranca Bermeja, abandonando la ciudad y de quien las autoridades nunca han reportado ubicación. Y a esa persona, si me oye, a la familia de él, si me escucha, sepan y no se les olviden que hay un ser superior, que es Dios, y que él, a todos ustedes, los irá llamando algún día, le pedirá cuenta a ustedes. A este hombre que mató a mi hija, le va a pedir cuentas, Dios, de esa sangre, de esa mujer. Hoy, 2 años después del asesinato de la profesora María Angélica Polanco, aún no se conoce quién la asesinó ni entregan detalles de la investigación de su crimen. Su familia sigue exigiendo justicia.